¿Qué tal? Buenas noches y muy bienvenidos. Mitad de la semana, miércoles 8 de mayo, y aquí las novedades y noticias de nuestra localidad y de la región. Y precisamente vamos a comenzar con la zona alta de las sierras, que se vieron todas nevadas, con motivo de precisamente las bajas temperaturas que se han registrado en las últimas horas. La ola polar trajo nieve a Córdoba, el Cerro Champaquí se tiñó de blanco. Las sierras altas de la provincia amanecieron con un increíble paisaje en medio del frente frío característico en esta época invernal. Este miércoles 8 de mayo ha sido la segunda nevada del año en el Cerro Champaquí, ubicado a 2.790 metros sobre el nivel del mar. Cabe recordar que tuvo la primera nevada del año a mediados de abril. En la madrugada de hoy llegó el brusco cambio de tiempo acompañado de fuertes ráfagas de viento sur y un marcado descenso de temperatura por el ingreso de aire de frío polar. El hermoso manto blanco que sorprendió a los lugareños fue retratado por las cámaras de los celulares y las imágenes son dignas de un cuadro. Algunas de estas postales compartimos con todos ustedes, que fueron tomadas desde el puesto Héctor González y otras en el refugio Los Soles de Erika González. Durante lo que fue la jornada de ayer, la inauguración del PROA aquí en Villa General Belgrano, posteriormente a esto, en la Casa del Bicentenario se realizó la firma del convenio que está relacionado con el fortalecimiento de la educación de manera territorial. Así que de esta manera hubo adhesión por parte de nuevos municipios y también comunas de la provincia de Córdoba. La verdad que lo evalué y me pareció algo como que es una vuelta de página, ¿no? Como que es un antes y un después en materia de educativa desde el punto de vista del grado de incumbencia de nosotros los intendentes. Y así fue que convoqué a toda la comunidad educativa de todos los colegios, las escuelas, las directoras. En este mismo lugar tuvimos una reunión multitudinaria y la verdad que el resultado fue excelente, excelente. Porque nosotros necesitamos como intendentes participar de esto. Somos personas que conocemos y sabemos de las necesidades que tiene nuestra población desde el punto de vista de los recursos humanos, en respecto del grado de preparación de los mismos. Pero también las autoridades necesitan de vernos cerca, nosotros los intendentes de cada establecimiento escolar. Y por otro lado, yo en ese momento dije, la próxima reunión vamos a tratar de sumar también un poco a los papás, aunque sea un grupito de papás por escuelas, porque soy de los que creo de que los papás no pueden estar alejados de la vida de la escuela y de lo que sus niños hacen allí, y para los niños es muy importante ver que los papás están involucrados en la vida de la escuela. Esta es la herramienta, es una herramienta para dialogar, para poder construir en cada territorio y ahí poder avanzar. Pero también contarles que ya somos más de 200 municipios y ahora se suman otros 20 que se van a ir sumando, y en cada momento vamos teniendo distintos en cada lugar. Pero esto no es solo algo que esté en un discurso, sino que ya hay acciones concretas. Los otros días el intendente, en este caso de Balnearia, ya celebró el primer acuerdo para compartir el uso de infraestructura para actividades que el municipio hace, pero ahora lo hace en el territorio de la escuela. Y eso no tuvo que venir a Córdoba para que nosotros lo autoricemos, sino que directamente el intendente se puso de acuerdo, celebraron el acuerdo y ya están trabajando. Ya hemos recibido la primera propuesta que tiene que ver con formación docente. Es decir, intendente que junto con los docentes están solicitando ya formación. Lo mismo formación para el empleo, todo el desarrollo de actividades culturales, todo lo que tiene que ver con el deporte educativo. Hoy, por ejemplo, estamos con el intendente de Villa del Dique firmando el convenio para el uso del natatorio para que los chicos puedan tener particularmente el tema de la práctica de natación. Y de eso se trata, trabajando municipio junto con escuelas, ministerio, organizaciones de la comunidad para lograr los mejores objetivos. No dudo que vamos a ir sumando iniciativas y no puedo dejar de pasar este espacio en agradecer a todo el equipo que viene trabajando. Y cuando digo el equipo, lo sentimos a ustedes parte de nuestro equipo, al equipo del ministerio junto con el nuestro, junto con el equipo de Nora,
que va acompañando y nos sacamos las dudas, tenemos problemas y vamos firmando, haciendo, pero todos vamos avanzando en este desafío. Gracias por estar, por confiar en este proyecto y no duden que nuestro gobernador Martín de Ayora dice y hace que Córdoba sea una prioridad y que Córdoba tenga la mejor educación como tal. Para todos los intendentes, las intendentas, presidentes de comuna, rápidamente. Recién el gobernador me preguntaba si ya teníamos datos, porque los primeros grupos de intendentes e intendentas o gobiernos locales ya llevan 3 meses de trabajo junto con nosotros y el primer acto de firma fue el 26 de marzo. De aquí se continúa trabajando rápidamente entre ustedes y nuestros equipos directivos de las escuelas que tienen en sus comunidades con el plan de trabajo. Todos ustedes tienen en sus WhatsApp y en sus mails y en su CV de la municipalidad, del institucional, el plan de trabajo. No necesitamos detalles, necesitamos líneas generales para que nuestro gobernador y nuestros ministros sepan en qué están trabajando las coordinaciones locales educativas. El programa no tiene sentido y no vamos a poder fortalecer a la educación en el territorio y hacer responsables de la educación de nuestros jóvenes a la totalidad de la sociedad, sector productivo, institucional no estatal, nuestra policía, nuestros bomberos, nosotros como Estado provincial, ustedes como gobiernos locales, si no trabajamos conjuntamente con el equipo de directivos docentes. Después de años, de decenas de años, de décadas, de un sistema educativo bastante concentrado, yo digo que lo que nuestra gobernadora ha hecho es una patada al tablero de la educación en Córdoba, una verdadera revolución. Yo estoy enamorada de este programa, porque la verdad es que consultarle a la ciudad de Córdoba y a todos sus ciudadanos qué educación quiere, cómo la quiere, dónde la quiere y a través de quién la quiere, solamente lo hace alguien que tiene en claro que el progreso sustentable se basa en la educación. Nosotros venimos justamente a no dar excusas. Nosotros estamos en un momento de crisis económica, en donde si uno lo viera desde ese punto de vista, y si quieren aprovecho para contarles algunas situaciones, la situación económica del país es tremendamente mala, todos lo sabemos, el gobierno nacional busca claramente estabilizar la macroeconomía y uno de sus temas principales o que nos está causando es una recesión vinculada casi a una depresión. Eso en lo privado, para que todos lo entendamos, en obra pública a nivel nacional se perdieron de 450.000 puestos de trabajo a 300.000. Ayer la maquinaria agrícola, algo tan importante para Córdoba, acaba de informar que aproximadamente las ventas descendieron un 30%. En cualquier rubro que uno lo ubica en materia privada, estamos claramente en una caída de la actividad. Si lo quieren ver desde lo provincial, 200.000 millones de pesos nos llegaron menos de coparticipación. Si quieren verlo después en otros temas en detalle, que no son esos 200.000 millones de pesos, 0 pesos para la caja de jubilaciones, no se pagó más el incentivo docente, y no se demandó más la plata del subsidio de transporte. Y las obras, no lo voy a decir a ustedes que son intendentes, ustedes lo saben bien, todas las obras nacionales están todas suspendidas. Ese es el marco. ¿Qué hacemos frente a ese marco? Bueno, creo que los que estamos acá hemos decidido que Córdoba no pare y que cada una de las comunidades que Córdoba tiene no pare. Romina Acosta, integrante de la Asociación Protectora de Animales, Amigos con Patas, de aquí de Villa General Belgrano, realiza aquí este mensaje con motivo de la tenencia responsable de mascotas y especialmente en estos días que se va a estar desarrollando la carrera Valhol. Nos está preocupando mucho el tema de tenencia responsable. Trabajamos hace años, la Villa lo sabe, y no sabemos ya cómo crear conciencia sobre este tema. Es impresionante de un tiempo a esta parte la cantidad de perros que hay sueltos en el centro, y nosotras que los conocemos sabemos que la gran mayoría tiene familia. Entonces no podemos entender, ya no entendemos cómo es este tema de esta mala costumbre que tiene la gente de dejarlo salir a dar una vuelta porque vuelve solo. La cantidad de personas que nos escriben y nos contestan eso, que lo ponen en los comentarios, que nos faltan el respeto incluso porque les molesta que publiquemos a sus perros cuando los perros tienen que estar en el terreno de su casa.
Y esta nota es en particular para hacer hincapié en esto, este fin de semana, que es un fin de semana muy convocante y que en particular va a haber mucha gente corriendo por todos lados. Entonces, es un tema que genera mucho, mucho más riesgo de lo normal. Los perros, además de correr riesgo ellos en la calle y poder ser atropellados, en este contexto pueden morder a una persona porque no entienden nada, porque está lleno de gente, porque están invadiendo su espacio, porque ellos lo consideran su espacio, porque generaron esa costumbre de salir a la calle. Y no está bien. Entonces necesitamos que la gente entienda que el perro tiene que estar en su casa. Cuando vos encontrás un animal en la calle, estás comiendo en un restaurante, estás en un bar, te da ternura, te dan ganas de darle de comer, nos pasa, pero nosotras mismas, que somos personas que queremos mucho los animales, tenemos que comprender que quizás el que está en la mesa al lado no le gustan y no tiene por qué aguantarse que venga uno, que vengan dos, con el riesgo que conlleva, que se pongan a pelear entre las mesas y todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, que la gente entienda que generarle el hábito de alimentación a los animales en restaurantes, en negocios, en donde sea, no es un buen hábito. No solo por los perros de la calle en sí, sino porque un perro que está acostumbrado a salir de su casa, si él sabe que en un lugar tiene comida segura, se va a saltar el cerco y se va a ir todos los días porque en ese lugar le pasa bien. Es básico, o sea, nosotros nos vamos todo el tiempo a los lugares donde nos gusta estar, los perros hacen lo mismo. Entonces, tratar de que los animales no tengan ese hábito. ¿Y cómo lo hacemos? Quitándonos nosotros ese hábito. Es difícil, es muy difícil que la gente lo entienda, pero es importante que empecemos a tomar conciencia del riesgo que conlleva alimentar los animales en la calle. Cuando el área de zoonosis tuvo una recesión, decidimos entrar a dar una mano porque sabíamos que hacía mucha falta. Quedaba solo a cargo la persona que ayudaba en zoonosis, que es Naila, que muchos la conocen. Ella se puso al hombro el hacerse cargo de esos animales desde hace tiempo y creímos que era necesario dar una mano, así que fuimos ahí a tratar de ayudar alimentándolos, dándoles paseos y publicándolos para entregarlos en adopción. Logramos entregar hasta ahora 7 animales, que es un montón para nosotros, es un logro importante, sobre todo porque estar encerrados en un canil no es vida para un animal. Y esos animalitos terminan ahí por casos de maltrato, porque andan en la vía pública y los levantan para evitar riesgo, o perras que parieron, porque entregamos muchos cachorros. Entonces, perras que parieron, que no se les llegó a castrar a tiempo. Y así que logramos entregar, fue un logro muy importante. Y bueno, agradecer a Naila particularmente, que fue la que nos dio lugar para poder hacer esto y poder dar esa mano que para nosotros fue muy importante. Les acercamos ahora informaciones breves policiales. Se hizo presente una mujer de 48 años con domicilio en Los Cóndores, quien manifestó que en horarios de la mañana autores ignorados, tras violentar la ventana de su domicilio, intentaba sustraer elementos de la propiedad, quienes al percatarse de la presencia de la cuidadora de su madre, depusieron su accionar y se retiraron del lugar. Se instruyó sumario judicial con intervención de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Río Tercero. Se produjo un accidente de tránsito en calle Tallo Vinta, esquina San Martín, en la localidad de Embalse, donde se vio involucrada una moto, no se encontraba en el lugar, conducida por una mujer de 25 años, y un vehículo Citroën, conducido por un hombre de 38 años, ambos de Embalse, siendo asistida la conductora del rodado menor por el servicio médico presentando escoriaciones. Se concretaron actuaciones sumariales de oficio en virtud de haber tomado conocimiento, a través de imágenes subidas en Facebook, de un hecho de hurto ocurrido en una farmacia de Embalse. Por la sustracción de un perfume de mujer, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, quien ordenó un allanamiento, el cual resultó positivo, procediendo al secuestro de un jean y de un par de zapatillas. Días atrás se concretó aquí en nuestra villa, en el sector de la explanada del Salón de Eventos, una nueva capacitación en la vía pública a cargo de bomberos y DUAR. El domingo 5 de mayo se realizó en la explanada del Salón de Eventos de Villa General Belgrano una capacitación al público en general, relacionado con los pasos que se deben realizar en RCP y la maniobra de Heimlich. Asistieron las bomberos Guillermina Farela, Wilhelm Valle Cassiani, a cargo de Vanessa Especi, del cuartel local. La actividad se llevó a cabo en conjunto con el DUAR Calamuchita de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, a cargo del oficial subinspector Julián Leiguarda, sargento ayudante Laureano Moyano y el cabo Maximiliano Toledo. Se le explicó al público presente cómo realizar las distintas maniobras, así como cuáles son los números de emergencia y cómo actuar
en los distintos casos. Tenemos ahora para compartir la primera pausa, tras ella datos relacionados con la localidad de Los Reartes. La verdad es que bueno, una fiesta muy importante en Los Reartes. Durante el 25 y 26 de mayo, Los Reartes tendrá sus fiestas patronales, toda una tradición en Calamuchita. A partir de las 9 de la mañana del 25, comenzará la misa, luego procesión y el desfile por las calles históricas. Te invitamos a mantenerte en movimiento. Participa de una tarde de juegos con amigos. Actívate en tu barrio. Lunes y viernes, Barrio Municipal. Miércoles, Barrio El Tanque. Miércoles y viernes, Barrio Villacal. Por más información, ingresa a www.municipalidadbgb.gov.ar/activate en tu barrio. Municipalidad de Villa General Belgrano. Siga la fiesta criolla más esperada. Los Reartes celebra sus patronales los días 24, 25 y 26 de mayo. Concierto en la capilla, desfile gaucho, comidas criollas, pericón nacional, destrezas y la actuación especial de La Callejera. Saliñaga, Santa Elena, el Chutirá, Lázaro Caballero. Aquí cantan charatas, vigila chaga. Y el cuarteto de Maggie Olave. Culpable de decir ya va. Compra tu entrada anticipada con descuentos y en cuotas y probá tu suerte con la rifa del festival. Fiestas patronales en Los Reartes. Droguería Betel, una empresa familiar con más de 25 años de trayectoria, radicada en Villa María. Venta a farmacias, clínicas, hospitales e instituciones. Distribución en todo Calamuchita y en cada rincón de Córdoba. Por consultas, llamar al 0353 45 37 345. WhatsApp 353 508 46 88. O bien en el Instagram Droguería Betel. Y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. La localidad de Los Reartes se prepara para lo que será esta nueva edición de las fiestas patronales 25 y 26 de mayo. La verdad que bueno, es una fiesta muy importante en Los Reartes, las fiestas patronales muy esperadas, ya estamos muy cerquita, ya en el mes de mayo, todo empieza a girar en torno a las fiestas patronales en nuestro pueblo, así que bueno, todos los preparativos, porque mucha gente se ve involucrada en esta fiesta, o desfila, o baila el pericón, o hace alguna representación con las escuelas en el acto, o pone un puesto, la verdad que se moviliza toda la comunidad para esta celebración. Y también, bueno, estar, por ejemplo, la venta de la rifa previa, que esto es para las instituciones, ¿cómo viene también en este sentido, no? El bono. Sí,
Esto, la idea era que esta gran fiesta dejara también un beneficio a todas las instituciones locales, sobre todo las instituciones educativas, centros de jubilados. Entonces se plantea esta rifa que tiene un costo de 5.000 pesos para aquellos que quieran colaborar y que participan en dinero, en premios en dinero en efectivo, casi 2 millones. Así que bueno, la idea es tentar a la gente que colabore y pruebe su suerte, por ahí se llevan también este gran premio. Y la verdad es que deja un gran beneficio en todas las instituciones, dependiendo de la cantidad de números que venda cada uno, el beneficio que recibe, pero todos los años la verdad es que las instituciones se movilizan y pueden aprovechar esta iniciativa de la Comuna de los Riartes, bueno, que les brinda esa posibilidad, ¿no? De que esta fiesta también les permita tener un ingreso a cada una de las escuelas, agrupaciones gauchas, centro de jubilados, bueno, centro cultural, todas las instituciones locales. Como viene siendo también el avance con la instalación del techo, que era una de las obras también después de aquel enero, y bueno, expectantes para justamente complacer a todos los que van a estar acompañando el 25 y el 26. Sí, bueno, ya está terminado lo que es la obra del techo, es una inversión importante para la comuna, pero muy necesaria. Recordemos que las últimas 2 ediciones de la fiesta no se suspende por un clima adverso y el espectáculo siguió, inclusive lloviznando, la gente siguió, así que bueno, necesitamos sí o sí tener el techo para esta celebración, porque la gente va a venir y lo vamos a disfrutar, igual por más que el clima no acompañe. Roguemos que este año salga el sol del 25, podemos disfrutar de un clima cálido. La verdad que se han preparado muchísimas actividades para esta fiesta. Comenzamos el 24 con el concierto en la capilla y el 25 con la, por supuesto, con la celebración religiosa, con la misa, la procesión y todo lo que es el desfile. Desde la comuna, como siempre, preparando todas las actividades, pero repito, mucha gente en sus hogares preparándose para participar, ¿no? Preparando sus caballos, sus atuendos, son muchas familias que se movilizan, gente que viene de lejos. Entonces, la verdad que ojalá que este año el clima acompañe, porque el desfile, por ejemplo, es uno de los momentos más emotivos. Ver realmente la tradición viva de nuestra gente que se moviliza para participar de este gran desfile, que debe ser uno de los más grandes que ha quedado en toda la región. Hay varias reglas para poder participar. Estamos enviando ya las invitaciones a todas las agrupaciones y fortines. Si hay alguna que no la recibió, se puede comunicar con nosotros. Es muy importante seguir el orden del desfile, bueno, todo lo que implica para que realmente el público también lo pueda disfrutar. De ese desfile se elige también la mejor estampa criolla, que sería la mejor agrupación o fortín gaucho. Así que bueno, ese es uno de los momentos especiales. Otro de los momentos especiales es el Gran Pericón Nacional, que tenemos en esta fiesta, que también están ensayando, se vienen preparando bajo la coordinación del profesor Fabio Castro, están ensayando los domingos, los jueves, son muchísimas parejas que se movilizan y la verdad que es un momento donde siempre nos sorprenden con una puesta en escena muy importante, así que eso lo vamos a estar viviendo el día 25 en el horario de siesta, allí en el predio Carlos Farrell, ¿no? Y después muchísimos espectáculos, muchísimos artistas se han convocado, regionales como Sacheros, Alma Argentina, Quinteros, después también artistas reconocidos como Paquito Ocaño, La Callejera, vamos a cerrar con Maggie Olave el día 25 con el cuarteto, así que bueno, son muchísimas actividades, muchísima la apuesta de la comuna en sostener esta celebración que es tan importante para todos los reartenses, ¿no? Más o menos para contabilizar qué cantidad de personas son las que se suman en el desfile y por otro lado la cantidad de parejas que conforman el pericón. Un poco para dimensionar porque es impresionante, más cuando se capta la imagen desde lo alto. Sí, la verdad es que son muchísimos los gauchos, son más de 300 gauchos. Que se dan cita. El desfile particularmente lo hemos tenido que ir alargando año tras año porque no ingresaban la cantidad de agrupaciones. El año pasado fue un fin de semana largo la fiesta, este año nos tocó un fin de semana común, pero hay muchas agrupaciones que se movilizan y se organizan para venir. Lo mismo para el pericón nacional, es realmente regional este pericón,
Vienen parejas de los distintos puntos. Están en coordinación con Fabio Castro, que si no pueden venir a los ensayos, él les va pasando las diferentes partes de la danza y hacen un ensayo general para que se puedan sumar a aquellos que ya saben bailar, y otros sí van a todos los ensayos que requieren mayor preparación. Pero son realmente son dos momentos donde uno puede ver lo genuino del sentimiento de la gente en cuanto a las tradiciones, cómo se conserva, ¿no? Y por eso siempre decimos que los Reartes, Pueblo Patrio, tiene eso que lo hace único, que lo hace genuino, que realmente pueden la gente vivir un día patrio involucrándose en estos momentos o como público, porque todo el mundo baila, todo el mundo disfruta del encuentro. Así que bueno, estamos ahí con toda la expectativa para estos dos días de fiesta. Compartimos, como lo hacemos semana a semana, este espacio que está relacionado con las nuevas tecnologías, la palabra de Laura Aliendo, en este caso la temática antivirus. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un recurso que es muy importante tener en nuestros dispositivos informáticos y a veces no tenemos en cuenta, que son los antivirus. Bueno, ¿qué son los antivirus? Son programas que nos permiten eliminar los virus de nuestra computadora o de nuestro equipo informático. Ahora bien, ¿qué es un virus? Un virus es un programa malicioso que infecta nuestros equipos, que puede ser, al ser descargado de internet tal vez, y bueno, puede borrar archivos, espiar conexiones, capturar contraseñas, etc. Entonces es muy importante contar con un antivirus en nuestro equipo. Los antivirus pueden ser gratuitos o pueden ser pagos. No vamos a dar una preferencia de alguno. En internet ustedes pueden encontrar antivirus con buenas funcionalidades, pero sí es importante contar con ellos en un equipo informático. Generalmente el sistema operativo de las computadoras trae aparejado, los sistemas operativos actuales traen aparejado un antivirus gratuito, así que la mayoría de los equipos actuales ya están protegidos, pero en caso que contemos con un dispositivo de unos años anteriores, sería muy importante que instalemos un programa para defendernos de los virus. Ahora, ¿qué valorar antes de elegir un antivirus? Bueno, primero que sea apto para nuestra computadora, ¿sí? También que resulte fácil de usar, y siempre que vamos a instalar algo en nuestra computadora, más allá de ahora que estamos hablando de antivirus, cualquier programa, siempre verificar que sea de una página confiable, ¿sí? Nunca descargar nada de páginas que sean apócrifas, porque ahí sí nos exponemos a instalar en nuestro equipo programas que en vez de ayudarnos, nos van a perjudicar. Nuevamente una pausa, tras ella información deportiva. Se disputó la novena fecha del torneo Apertura de Fútbol. Además se jugó la tercera fecha del torneo de infantiles. Y el domingo inició el campeonato de fútbol femenino, donde el social está presente. Gertie Deco, decoración, muebles, iluminación, colchonería, calidad garantizada, variedad de diseños, atención personalizada, entrega sin cargo en todo el Valle de Calamuchita. Aceptan todos los medios de pago. Consultas en el Instagram Gertie Deco o llamando al 3546-419360. Gertie Deco, Plumerillo 175, a metros de la Ruta 5, en Villa General Belgrano. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute.
Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Atención vecinos, ante el incremento de los casos de dengue, recordamos que es fundamental la prevención. Cualquier tipo de recipiente con agua acumulada se convierte en criadero del mosquito transmisor. Limpiemos nuestros patios y techos. Ante la aparición de fiebre, acompañada de otros síntomas como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal, no debe automedicarse y tiene que dirigirse al dispensario más cercano para su tratamiento. Es un consejo de la Municipalidad de Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido, complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución. Durante el pasado fin de semana se estuvo disputando la novena fecha del campeonato de fútbol de la Liga Río Tercerense de Fútbol. A su vez también la tercera fecha del torneo de infantiles y comenzó el torneo de fútbol femenino. Bueno, en reserva perdimos 3-1. Fue un partido que al principio, el primer minuto fue parejo y bueno, después ellos nos fueron superando. Así que, pero bueno, lo importante es que pues ahí seguimos en la pelea, allá arriba. Dentro del lote de los punteros, y bueno, y la primera fue un partido duro. Ellos también venían de mucha serie de empates, tienen un muy buen equipo, tienen muchos refuerzos, pero bueno, nosotros fue el mejor partido en el cual hemos generado en ese aspecto. Generamos, triangulamos, llegamos con mucha gente en el área, y en los mejores momentos nuestros, ellos nos hicieron los goles. Después tuvimos que ir de abajo hacia arriba, pero bueno, lo pudimos encontrar el primer empate y después el segundo empate, y bueno, y poder seguir sumando, que es nuestro objetivo, y seguir estando allá arriba entre los primeros 7 mejores del torneo. ¿Cómo se hace cuando hay tan poco tiempo también? Hay que resolver algunas de las cuestiones, ajustar otros tantos, en el caso de los entrenamientos y demás, ¿no? ¿Cómo es el trabajo también, el detrás, dentro de lo que es el staff? Sí, la verdad es que, bueno, venimos de 4 módulos semanales, y bueno, ahora, aparte, bueno, los chicos tienen sus trabajos, entonces, ahora estamos teniendo 3 por el tema de cargas, en el tema de que los partidos son muy exigido, y después yo también con muchas fatigas, y después trabajar martes, miércoles, jueves y viernes, y después el domingo, hay veces que bueno, algunos jugadores venían teniendo varias cargas, contracturas, y bueno, entonces ahora estamos, le aflojamos un día, estamos teniendo 3 días, los martes son los más fuertes en el sentido de que nos vamos un poco más tarde, lo hacemos un poquito más larga la práctica, y bueno, corregimos cosas, y siempre partido tras partido, por más que gane, empate o pierdas,
siempre hay cosas con redes. Y bueno, lo importante es que en 9 fechas de la división A, estamos quinto, a 4 puntos el puntero, y bueno, y eso nos fortalece y sabemos que cosas con Carlos Ejil hay, pero que las cosas se están haciendo bien. Y en el caso de la reserva también viene, ¿no? Dentro de los primeros, segundos, tengo entendido. Sí, sí, quedamos segundo porque, bueno, Independiente de Río Tercero es el otro puntero que nosotros, así que, bueno, se nos sacó 3 puntos. Pero bien, como te decía recién, cosas a corregir, bastantes. Pero bueno, en la primera pudimos encontrar, en la novena fecha, generar un poco más de juego, de ocasiones de gol, que no venimos teniendo mucho, y siendo un equipo compacto. Pero bueno, en los mejores momentos nuestros pasamos a perder siempre el partido, pero siempre con la frente en alta y a buscar el empate y poder seguir sumando para estar allá arriba. También es muy lindo ver a los chicos cómo se divierten, cómo juegan, ¿no? En el caso de las infantiles, que realmente ha sido una muy buena tercera fecha ya del torneo. Sí, la tercera fecha, bueno, jugamos acá local con Verano Fuerte, un equipo duro siempre en inferiores, y bueno, pudimos tener 4 triunfos y 2 empates, en el cual... corrigiendo cosas en las primeras 2 fechas, las categorías van mejorando y esto va, es como el fútbol. Son semana tras semana, los chicos se van afianzando más en la cancha intermedia y bueno, hemos arrancado con el pie derecho. Comparado al año pasado, el año pasado nos costó unas 8 o 9 fechas poder meter un lote de arriba y bueno, y ahora vamos haciendo bien el laburo. Pero bueno, esto es fútbol y los chicos a veces se levantan con el pie izquierdo, pero bueno, son chicos que van creciendo y bueno, vamos haciendo un fútbol infantil competitivo sanamente, sería para el cual ellos mismos se vayan acostumbrando a los triunfos, a ganar y formándolos para que jueguen en su propio club. Era la expectativa también para el inicio ya del torneo de las chicas, ¿no? El fútbol femenino, que dio comienzo efectivamente el domingo. Sí, el domingo, bueno, por el mediodía jugaron las chicas en Villa del Dique contra Colonial, bueno, los Cóndores, un equipo duro, bueno, fue derrota 2-0, pero bueno, fue también con varias lesiones, un equipo que viene armándose en la última semana, que habían vuelto algunas, y bueno, también cosas a corregir, para el profe nuevo, ir viendo, y bueno, después él irá tomando nota y irá viendo los errores que hubo. Fue un equipo superior ellas, pero bueno, esto recién arranca y lo importante es que tenemos plantel para afrontar y obtener las clasificaciones y bueno, y ser siempre protagonistas como lo estamos haciendo en toda la disciplina del club, que eso es lo que buscamos todo lo que estamos trabajando ahí, que el club sea protagonista en todo y bueno, y siempre corrigiendo los errores que se van produciendo fin de semana tras fin de semana. ¿Cómo van a ser las próximas fechas, ¿no? De acuerdo tanto a primera, infantiles y las chicas? Bueno, el fútbol femenino juega de local 11 de la mañana acá en Santa Rosa, juega contra Villa del Dique. La primera división viaja a Hernando, con la división de reserva, bueno, vamos a Independiente de Hernando, y el sábado también viajamos con las inferiores a Independiente de Hernando a jugar con las inferiores, así que bueno, podemos buscar unos latinos, quedamos todos por el muelle del domingo. Así que bueno, doble viaje, sábado a Independiente de Hernando y domingo también a Independiente de Hernando. Así que bueno, pero trabajando y puliendo cosas, porque siempre cuando va ganando, siempre hay cosas ahí para hacer. Así que es bueno corregirlo cuando los triunfos o resultados se van dando, te da más tranquilidad y más armonía en el grupo. Se disputó recientemente un encuentro amistoso en la localidad de Villa Ciudad Parque en la disciplina básquet. El sábado 4 de mayo se llevó adelante una jornada amistosa de básquet infantil en la localidad de Villa Ciudad Parque. Participaron jugadores de 9 a 13 años del club anfitrión Calahuala, del programa municipal BGB Más Activa de Villa General Belgrano y las chicas del club social. Pudieron disputar numerosos partidos, demostrando todo lo aprendido en cada entrenamiento semanal. Asimismo, compartieron una merienda entre todos. La actividad está coordinada
por los profesores Analía Quintero, David Moyano y Liber Sánchez. Y en esta ocasión se sumó Cata Quinteros, de Grupo U16 del Social y Deportivo, como asistente. Una divertida jornada recreativa que se reiterará en cada sede a lo largo del año para fortalecer el trabajo integrado. Como lo veníamos comentando, también se estará disputando la Copa Víctor Favot de Faustball, esto que corresponde a la Liga Calamuchitana que se está impulsando desde el Belgrano Faustball Club. Desde el Belgrano Faustball Club impulsan la Liga Calamuchitana y este 2024 la Copa lleva por nombre Víctor Favot, en homenaje a quien fue un importante propulsor y motivador de este deporte en Villa General Belgrano. Lo introdujo en las escuelas, llevó adelante torneos, hizo exponencias en distintas provincias y también en el exterior. Con el objetivo de nuevamente posicionar esta disciplina, los integrantes del Belgrano Faustball Club invitan a todos los que deseen sumarse a este torneo, serán bienvenidos. Se trata de un torneo anual de 4 fechas bimestrales a desarrollarse en diferentes localidades del Valle de Calamuchita. Los encuentros serán de carácter competitivos y formativos, contemplando la categoría adultos, tanto de damas como caballeros. Por fecha se disputarán partidos todos contra todos a lo largo de la jornada y saldrá un ganador. Habrá 2 tipos de competencia, nivel campeonato, apuntado a jugadores, y nivel inicial para quienes quieran dar su primer paso en el Faustball. La primera fecha será el domingo 26 de mayo en el camping municipal de Santa Rosa de Calamuchita a partir de las 9. Las inscripciones se realizan a través de Instagram, Belgrano Faustball Club, o al teléfono 3546-455056. Tienen tiempo hasta el 20 de mayo para anotarse. Y estamos transitando el mes del cicloturismo, así que de esta manera hay una actividad puntual prevista y la invitación desde el municipio local. La Municipalidad de Villa General Belgrano invita a un paseo en bicicleta por la localidad el sábado 18 de mayo a las 14 horas, guiado por Soraya, para disfrutar del encanto del pueblo y conocer sus rincones más especiales sobre 2 ruedas. Podrán alquilar su bicicleta y obtener mayor información en la oficina de turismo al 3546-510006. Última pausa aquí en el Telediario y ya volvemos. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano.
trabajando con energía. En esta inauguración del PROA que en Villa General Belgrano estuvo presente el legislador por Calamuchita, así que con él estuvimos conversando sobre los diferentes temas que están trabajando en el ámbito de la legislatura. Trabajando mucho después del receso de verano, con una agenda muy cargada que tiene que ver con la tarea legislativa, por un lado, que es intensa, una legislatura muy pareja, estamos muy pareja la cantidad de legisladores en la unicameral, los debates también se hacen muy, muy parejos, y bueno, eso hace que la tarea legislativa sea intensa. Y después, por otro lado, lo que corresponde a la tarea institucional, representativa, a las visitas a las distintas instituciones, a los pueblos, a todos aquellos que me van solicitando para ser escuchado y que nuestras propuestas como departamento lleguen de alguna forma al gobierno de la provincia. Así que en eso también, con mucha, mucha actividad en lo que es la parte por fuera de la actividad legislativa concreta. ¿Hay buen vínculo con los intendentes más allá del coro político? Sí, hay muy buen vínculo con ellos, se trabaja bien, con buena sintonía, algunos con mayor frecuencia que otros, a veces por las distancias y demás, pero un muy buen vínculo, creo que eso se logró reflotar y era el objetivo principal que teníamos. Ha sido designada recientemente como coordinadora del área de zoonosis municipal la médica veterinaria Camila de Fago, con quien estuvimos conversando. Nos comenta sobre algunas de las actividades, horarios, informaciones de servicio. Hola, ¿qué tal? Soy Camila de Fago, soy médica veterinaria, soy la nueva encargada del área de zoonosis. Empezamos el viernes pasado y bueno, estamos diagramando el esquema de trabajo de ahora en más. Se tienen que comunicar por el tema de las castraciones al mismo número para pedir los turnos y se van a ir organizando los turnos con paciencia porque hay bastantes pedidos. Por el momento, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 vamos a estar acá en el área de zoonosis con castraciones y las vacunaciones antirrábicas. Todavía no programamos cómo se va a manejar el movimiento del carrito de zoonosis, pero sí, ya en breve lo vamos a estar informando. Por el momento no tenemos fechas de jornadas de adopciones, pero se pueden acercar también en esos horarios a conocer los perritos. Hay muchos perritos acá esperando un hogar y se los pueden venir a ver. Está previsto para el próximo sábado 11 de mayo la realización del primer hackathon del Valle de Calamuchita. Este encuentro para debatir y plantear diferentes ideas donde la tecnología está de por medio para la solución de diferentes inconvenientes. Esta es la invitación. Estamos súper entusiasmados y movilizados con esta iniciativa que bueno, surge un poco en el espacio del coworking de Casa C, que es un espacio de trabajo colaborativo, digamos, donde bueno, cada persona puede un poco venir con su compu y laburar ahí, pero que también tiene una gran potencia en la construcción de redes y vínculos y justamente como incubación de proyectos, ¿no? Entonces, en el marco de la cotidianidad surgió esta idea un poco desde la propuesta de Marcos y Dani, su compañera, que bueno, que es una invitación a encontrarnos y poder pensar un poco con un anclaje territorial y regional en las problemáticas que nos atraviesan y poder pensar conjuntamente soluciones a esos problemas, en este caso en particular a través de la tecnología y herramientas tecnológicas. Así con un poco la propuesta del hackathon, que también nosotros lo estamos conociendo un poco, pero bueno, va por ese lado, ¿no? Con la construcción de herramientas tecnológicas para darle solución a problemas que nos atraviesan en las comunidades y también en grupos más pequeños quizás o colectivos. Así que bueno, esa es un poco la apuesta del espacio. ¿Cuál sería el origen de hackathon? ¿Eso es específicamente el tema de la utilización de la tecnología o por dónde es que va? ¿Cómo ha sido un poco la experiencia tuya? Bien, bueno, hackathon es una iniciativa que surge en Silicon Valley y bueno, donde es cuna, digamos, muchas de las soluciones tecnológicas que usamos hoy todos los días. Y básicamente lo que se traduce un hackathon es un evento de una jornada colaborativa de trabajo en la que, como bien decía Juli, se abordan diferentes problemáticas de la región
Y bueno, básicamente se arman equipos de trabajo, se plantean proyectos y se nos ponemos a trabajar. Y al final de la jornada hacemos una exposición entre todos y vemos hasta dónde se llegó. No generalmente se llega hasta concretar los proyectos, pero sí es un buen puntapié y una buena aceleración para generar distintas dinámicas que generen oportunidades. ¿Para quiénes estaría destinado? Porque esto de pensarlo así en general o con ideas o esa lluvia de ideas que se pueden explorar, ¿quiénes estarían invitados a esta primera jornada? Bien, bueno, básicamente está orientado a emprendedores, a diseñadores, programadores, pero también gente del ámbito comercial y estudiantes, y también cualquier persona que tenga una necesidad, resulta que a través de la tecnología puede llegar a tener una idea que sea valiosa y que pueda llegar a brindar algún tipo de solución, digamos. ¿Ya han tenido algunas iniciativas, algunas propuestas un poco quizás como más vagas de decir, bueno, esta podría llegar a ser uno de los disparadores como para abordarlo el próximo sábado? Bien, bueno, por medio de las redes de Casa C pusimos a disposición un formulario en el que ya nos fueron llegando las inscripciones y al mismo tiempo solicitamos que si tenían alguna idea de proyecto, y la verdad que nos llegaron propuestas muy interesantes sobre prevención de incendios, sobre saneamiento de aguas. Tenemos un proyecto de mascotas perdidas, de hacer una base de datos de mascotas perdidas, herramientas para emprendedores, o sea que hay un montón de ideas que bueno, las vamos a llevar a cabo a partir del sábado, digamos. ¿Cómo se viene la organización o la dinámica de la jornada? Un poco como para también optimizar esos tiempos. Bien, bueno, a la mañana nos acreditamos a las 9, vamos llegando y tipo 10 más o menos, 10 menos cuarto, empezamos a hacer como una especie de curaduría de los proyectos que fueron llegando. Muchas veces algunos proyectos se pueden vincular unos con otros y ahí a partir de esos proyectos que nos van quedando vamos formando equipos. Cada persona va, digamos, como acoplándose a un equipo o a otro. De todas formas es colaborativo, entonces muy probablemente todos estemos trabajando en todo, ¿no? Pero la idea es esa, que se armen pequeñas células de trabajo y pongamos manos a la obra. Y hablando también en sentido colaborativo, la participación tiene, digamos, una inscripción como muy básica también, como para justamente ser parte de la jornada. Sí, por supuesto. Nos pueden escribir a través del CEU o las redes de Casa C. Ahí compartimos un pequeño formulario como para tener una información un poco básica, digamos, de quién es la persona. Está abierto ahí también a si hay alguna idea o alguna problemática, o si no, no es requisito tener una idea, un proyecto, sino que es abierta la convocatoria a venir a participar, a intercambiar y seguramente llevarse algo. Y un poco eso, no es la idea de plantear un primer encuentro para que sea un poco semilla y seguramente eso despierte, ¿no?, como otras cosas. ¿Cuál sería el teléfono de contacto? Y decíamos este sábado a las 9. Exacto. Este sábado a las 9 es una, como decía Marcos, una jornada que va a durar todo el día, pero por ahí también se puede sumar en algún momento particular si se complica. Y nos escriben a través del celu, que es 1554-9676. O por mail, casacbgb@gmail.com, y ahí ya estamos en contacto. Les acercamos también este llamado a la solidaridad. La hija e hijos de Saúl Jiménez realizan periódicamente distintas acciones para poder colaborar con su padre, quien reside en el hogar Alberto Magnus. En este caso están vendiendo pollo a la parrilla con ensalada, cuyo valor es de 13.000 pesos, y los pedidos se receptan al 3546-522233. La entrega será este sábado 11 de mayo en Avenida El Mirador 224 en Villa General Belgrano. Y les acercamos ahora los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este jueves algo nublado, máxima de 17, mínima de 3. Para el viernes parcialmente nublado, máxima de 19, mínima de 6 grados. Y para el sábado, ligeramente nublado, máxima de 18, mínima de 9. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan linda noche. Será hasta mañana.